Y es el resumen animado de más agudo, más rápido y mejor de Charles Duhigg. El libro está dividido en ocho capítulos y eh, vamos a hacer el, el resumen de acuerdo con esos ocho capítulos. El capítulo número uno es motivación. Cómo conseguir más motivación, no importa lo que estemos haciendo. El número dos es equipos. Cómo formar parte de un equipo que sea mejor, que actúe con más velocidad y con más éxito. El número 3 es concentración, aprender a concentrarse en todo lo que hacemos. El 4, cómo fijarse objetivos. El 5, dirigir a otros. Está relacionado con lo que vimos de los equipos, pero en este caso, si nosotros tenemos la dirección. 6, toma decisiones. Cómo hacer para tomar mejores decisiones. 7, innovación. Y 8, asimilar datos o aprender. Vamos por el capítulo número 1 que es... Motivación, ¿cómo conseguir más motivación? Bueno, eh, Dujit nos da varios consejos para tener mayor motivación, sea lo que sea que estemos haciendo. Una cosa es tomar una decisión, aunque sea una decisión muy pequeña. Él da el ejemplo de escribir un email, tenía 50 emails y le costaba mucho trabajo eh, responderlos todos. Y lo único que hizo fue poner una primera línea en cada uno de los emails que iba a responder: algo así como, querido tal, te estoy respondiendo, etcétera. Estas pequeñas decisiones son tan buenas porque nos dan más control sobre eh, nuestra... Él lo llama locus, ¿no? Esta palabra que tiene que ver con quién eres tú en el mundo y, el, y la capacidad de tomar decisiones que tienes y no que te ves agobiado por lo que te manda tu jefe, por lo que te dice tu familia, por los deberes que te dan en el colegio. Tomar una decisión tuya, propia, y de esta manera tener más control, aunque la decisión sea mínimamente importante aunque sea una decisión muy muy pequeña. Otra cosa muy importante para estar motivados donde en partes del proyecto que nos puedan resultar aburridas es afirmar nuestros valores. Es decir, lo estamos haciendo porque esto es importante porque las cosas que están involucradas para mí son importantes. Por ejemplo, un valor muy importante para algunos dejar una buena herencia a sus hijos, intelectual, material, eh, un buen ejemplo. Pues lo estoy haciendo porque quiero dejar lo mejor para mi hijo. Otro valor. Porque quiero dejar dinero a mi familia, en caso de que me muera. Porque quiero dar una buena educación. Porque quiero dejar un gran un legado. O porque quiero construir algo muy grande. ¿Qué valores te están moviendo en esta parte del proyecto? Recuérdalos, puedes tenerlos apuntados en tu pared de pensar en lo que estoy trabajando, ¿no? Estoy creando una gran empresa que va a ser mi legado para las próximas generaciones. Estoy escribiendo una gran novela que va a tocar las conciencias de todas las personas que viven en mi país no importa lo que estés trabajando que sea más grande pero por ejemplo cuando estás escribiendo un libro también tienes que corregir que es una tarea que puede resultar aburrida o tienes que mirar la ortografía no que es parte de la corrección pues si te centras en ese valor más grande te va a resultar mucho más fácil estar motivado y por último hacer algo que a uno le importa es decir si no tienes definidos grandes objetivos objetivos ambiciosos para tu vida te va a resultar muy es eh, difícil estar motivado y va a ser todo como el día de la marmota, la gran película. ¿no? Bueno, vamos al siguiente capítulo que es eh, lo que tiene que ver con equipos y te da varios consejos. Por ejemplo, los buenos equipos tienen seguridad psicológica, es decir, eh, no tienen miedo a hablar, aunque sea criticar al jefe o al que o al dueño de la empresa o al que maneja el proyecto. Te darás cuenta que la seguridad psicológica no existe en muchos sitios. No me refiero a una crítica dura, sino me refiero a una habla franca total, ¿no? Como el que uno pudiera tener con un muy buen amigo que le dijera, eh, mira, estás actuando mal, esta persona no te interesa, es mi opinión, pero haz lo que veas, yo no me voy a ofender por eso. Gestiona el cómo, no el quién, el cómo, el objetivo. Ya veremos esto por qué es tan importante. Gestiona el cómo, no el quién. Por ejemplo, en lo que tenía que ver con la seguridad psicológica es todos hablan la misma cantidad de tiempo, no. El jefe se lleva... Una gran cantidad, un porcentaje importante del tiempo y los empleados o los demás participantes del proyecto hablan poquísimo, ¿no? Todos deberían hablar lo mismo y el jefe lo menos posible. Sensibilidad a las ideas de los demás. Esto es como cuando uno hace una tormenta de ideas y todas las ideas son buenas, no se critican las ideas. La, el proceso es generar todas las ideas. Que se puedan, la máxima cantidad de ideas que se puedan, eh, se puedan en un determinado tiempo, una hora, por ejemplo. Entonces, todas las ideas se escuchan por igual, no hay ideas malas, no hay ideas tontas, todas se analizan. También se escucha de una manera activa, por ejemplo, repitiendo lo que dicen los demás, se contesta a todas las preguntas que hacen todos. Si a alguien de, se le está pasando el tiempo, por ejemplo, se le da 10 minutos a cada uno y alguien está hablando eh, 15 minutos, pues se le quita o se le descuenta de la próxima vez. Eh, todos hablan desde el. Desde el que hace la limpieza hasta el que dirige la empresa, sensibilidad hacia las cualidades de cada uno. Por ejemplo, hay personas que son muy nerviosas o muy tímidas, pues se les da el tiempo que necesiten, pero también se las ayuda a que tienen que aportar su parte. ¿no? Y ser un ejemplo de sensibilidad a los demás: es decir, uno mismo tiene que ser sensible con sus propias ideas. No tener miedo de quedar en ridículo, ¿no? O reírse de uno mismo es una excelente forma de mostrarse sensible. A la hora de dirigir, significa esto qué significa: significa dar poder a los demás, dar responsabilidad, que decida el que está más cerca del problema, no echar en cara errores, respetar todas las ideas, como hemos estado viendo. Vamos a hablar más sobre esto de la gestión de equipos. El siguiente capítulo es concentración. ¿Cómo haremos para concentrarnos más? Bueno, el primero que necesitamos es un modelo mental de lo que vamos a hacer. ¿Cómo crearé o cómo vamos a crear este modelo contándonos una historia? Lo primero que necesitamos es un objetivo. ¿Qué objetivo pretendo lograr al final de haber terminado la actividad que esté realizando? ¿Qué ocurrirá primero? Lo primero que voy a hacer, pues voy a sentarme en mi escritorio a hacer tal y tal. ¿Cómo manejarás las distracciones? Supongamos que te va a dar hambre, pues te preparas un bocadillo antes, o te va a dar sed, traes tu botella de agua. ¿Cómo sabrás que has tenido éxito? He podido escribir mil palabras. He grabado un audio de 15 minutos, por ejemplo. ¿Qué se necesita para el éxito, por ejemplo? ¿Qué herramientas vas a necesitar? ¿Qué personas van a poder ayudarte? ¿Qué recursos económicos vas a necesitar? ¿Qué harás después? Inmediatamente después de haber terminado, ¿te tomarás un descanso? ¿Te darás un premio? Por ejemplo, ¿te, te tomarás una onza de chocolate? ¿O saldrás a dar una vuelta a la manzana? Lo que sea. Pero recuerda la clave. Para concentrarnos más es contarnos una buena historia. Apúntate estas preguntas porque seguro que te van a servir para concentrarte más y mejor. 4. ¿Cómo fijarse objetivos? Primero necesitas un gran objetivo, uno muy grande, por ejemplo, escribir una novela, crear una una gran empresa o una mediana empresa, no sé, mejorar en tu trabajo el 50% o el 75% en cuanto a productividad, lo que sea. Tiene que ser grande porque tiene que ser algo que despierte una ambición, ¿no? Las recompensas también van a ser muy grandes. Deben ser objetivos SMART, ya tenemos la gran, eh, la gran ambición, por decirlo así. Ahora lo, lo dividimos en cosas más pequeñas. Porque, ¿qué pasa cuando ves algo muy grande? El problema está en que eso te paraliza. Pero si simplemente dices, eh, esto me lo voy a comer bocado a bocado, ¿cómo se come una vaca asada, no? Pues bocado a bocado. Eh, pues hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo lo logras? A través de objetivos SMART. ¿Cómo deben ser los objetivos SMART? Eh, SMART es eh, en inglés, pero sería S de específico, debe ser un objetivo específico, M de medible, A de realizable, R de razonable y T con un horario o con un timeline, como dicen en inglés, con una con un camino de ejecución. Aquí da un ejemplo de, de Welch, que fue un director, de, bueno, un presidente de General Electric en Estados Unidos. Le contaron la historia del tren Bala en Japón, como el, el, el director de ferrocarriles japoneses pidió 200 kilómetros por hora y lo más rápido que iban los trenes en esa época, antes de los 60, era 100 kilómetros por hora, porque hay muchos problemas de ingeniería a la hora de construir un tren muy rápido, por ejemplo, las curvas. Eh, Cómo hacer para que no se vuelquen los trenes, eh, etcétera, etcétera. Pues este hombre, hasta que no le dieron los ingenieros respuesta a su pregunta de conseguir un tren de 200 kilómetros por hora, que ahora se llama el tren Bala, y ahora ya creo que va a cerca de 500 kilómetros por hora, no se jode en sus intentos de, de mejora. Y lo mismo decía Welch. Se necesitan, es verdad, se necesitan eh, objetivos SMART, pero también se necesita un gran objetivo, como veíamos al principio. 5 dirigir a otro y está muy relacionado con lo que veíamos antes, ¿no? Eh, en la dirección de equipos. Una atmósfera de confianza, esto lleva tiempo crearse porque debes demostrar ser confiable si eres tú el jefe. Una cultura de confianza, por ejemplo, General Motors y Toyota, cuando estos primeros copiaron los métodos de producción de, de General Motors por medio de una alianza estratégica, es una historia súper interesante, de cómo lograron los americanos mejorar sus estándares de ley estándares de calidad en la confianza no es sólo entre empleados o con las personas que estás en el proyecto sino con la prensa con tus clientes con tus proveedores generar una cultura completa de confianza de nuevo implicar a todos desde el primero al último todos pueden dar muy buenas ideas formación forma, formar al personal. Administración ajustada, es decir, esto es de Lean, ¿no? La persona que está más cerca del problema lo soluciona, sea quien sea. Se tiene suficiente autoridad y no tiene que pedir permiso a la burocracia para solucionar los problemas. Esto de Lean es muy interesante. Cultura, una cultura del compromiso, es decir, algo que se ve ahora muy pocos en las empresas con los contratos basura y todas estas milongas empresariales de tener una ganancia rápida. Pero que a largo plazo no es rentable. Y todos comprometidos con el éxito. Todos, de la empresa. Esto se logra a través de los pasos anteriores. 6. Toma decisiones. Este es buenísimo, este capítulo habla de póker. Prever múltiples futuros. Esto es como cuando un periódico va a sacar una noticia de mañana, por ejemplo, de las elecciones. Y hay tres posibles noticias que se van a dar, ¿no? Entonces, una es gana X, otra es Empatan, y la tercera es gana V. Pues se tienen las tres. Preparadas. Pero en base a la más, a la que vaya a ser más posible, pues es a la que se trabaja más, se trabaja más la noticia, a lo largo de la noche se va viendo lo que va ocurriendo. Pues lo mismo deberíamos hacer nosotros, nuestro cerebro está preparado para esto. Escribir o, o anotar en una pizarra lo que preveemos que va a pasar, los escenarios posibles y prepararnos para eso. Utilizando las, las estadísticas, las probabilidades, las experiencias y tal. Utilizando información. O, como dice un viejo proverbio, en la multitud de consejeros hay logros. Es decir, información que nos pueden dar otras personas que ya han vivido la situación. Aunque hayan fracasado, nos pueden ayudar muchísimo. En el capítulo 7 se habla sobre la, la innovación. ¿Dónde está la innovación? En mezclar viejas ideas e ideas nuevas. Tienes que ser sensible a tus propias ideas. Aunque en un primer momento no te gusten, apúntalas. Lleva un, un diario de ideas. Aunque digas esto es una tontería, pero luego puede ser algo muy, muy interesante el camino a donde te lleve, aunque esa idea en sí no sea tan buena. La atención es buena, es decir, trabajar con, eh, cronometrándote, midiéndote, viendo eh, si estás cumpliendo con tus objetivos. A veces un cliente te pide un trabajo para tal plazo y es bastante interesante poder cumplirlo. Y una vez que encuentres una idea, sigue buscando. Aunque sea una muy buena idea, sigue buscando. Las ideas son como ramas de los árboles, ¿no? Siempre puede salir otra rama que dé más fruto. Y 8. Asimilar datos, que es lo más fácil que... Y lo que todos hemos escuchado, aunque básico, pero sigue siendo real. Hacer algo con la información. Puede ser escribir... Por ejemplo, escribe un comentario sobre la parte más interesante de este vídeo. Quédate con esa información aquí en los comentarios y verás cómo la recuerdas mucho más a lo largo del tiempo y lo aplicas en tu vida. Enseñar... Habla con un amigo de este vídeo, de lo que aprendiste en este vídeo. Mira, estuve viendo un vídeo sobre tal y tal tema. Creo que puede ser muy interesante, me ha servido mucho. Hacer un gráfico. Esto no, no lo suelen decir tanto, pero hacer un gráfico con la información, con lo que sabemos, con los objetivos, cómo podemos cumplirlos, etcétera, etcétera. Me pareció este libro muy, muy bueno. Creo que es un libro que hay que leer. Tiene muchas historias, se lee como una novela. Más agudo, más rápido y mejor de Charles Duhit. La verdad que es un libro genial. Y mi recomendación es que lo leas y después que lo leas mira de nuevo el resumen porque te va a ayudar mucho a recordar las, las ideas clave. Yo la verdad que lo he leído varias veces para poder hacer este resumen y ahora aplicar, aplicar lo que hemos aprendido. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo.